Y bueno, continuando con temas electorales, fíjese que hoy comenzó una campaña local que busca precisamente impulsar el voto. Iri Berrío nos cuenta cuál es la estrategia para que más votantes salgan a las urnas el próximo mes de noviembre. Vengo de una familia sin estatus inmigratorio. Yarid Uruño reconoce la importancia del voto. Por eso, es parte del proyecto Democracia. Quiero que todos sepan que tienen una voz y voto, aunque no tengan ciudadanía o no puedan votar, que sus voces cuentan. Este miércoles, líderes de diferentes organizaciones comunitarias llegaron hasta la Plaza Federal para promover la campaña no partidista Sal a Votar. Cada dos años, el proyecto Democracia capacita a nuevos líderes, quienes se organizan en sus comunidades para promover la importancia del voto y movilizar a los votantes a que apoyen políticas proinmigrantes. Durante los próximos tres meses estaremos tocando puertas, haciendo llamadas, mandando textos para poder motivar a la gente a que vaya a votar. Nuestra gente merece que se eleve su voz y quiero transmitir mi poder a ellos que piensan que no tienen nada para poder hacer el cambio. Sí lo tienes. Durante este año electoral estarán enfocados en el condado de Lake, Cook y varios vecindarios de Chicago. Esto es muy importante porque como inmigrante nuestras comunidades a veces no son escuchadas. En especialmente tengo amigos, familiares que sufren de esto y honestamente es muy preocupante que nos acercamos a las elecciones y nunca nos enfocamos en los problemas que nos acechan. Los voluntarios que formarán parte de este proyecto estarán tocando puertas y realizando llamadas telefónicas, donde estarían compartiendo sus historias personales con tal de que cada persona que tenga el derecho a votar lo haga. Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago.